Hay diferentes maneras de definir una constitución política. Una de ellas es que la constitución es una supranorma jurídica, es decir, es la ley que está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Uno de los impulsores de esa concepción es el jurista alemán Kelsen, y está casi universalmente aceptada esa definición de la Constitución como supranorma jurídica, es decir, que ocupa una posición de supremacía de todo el sistema legal de un país y que todas las demás leyes están supeditadas, subordinadas y por debajo de la Constitución. No puede haber una ley, un código, una normativa, una resolución, no puede haber ningún cuerpo jurídico, ya sea aprobado por el Poder Legislativo o aprobado en el ámbito administrativo o en cualquier otra esfera, órgano e institución del Estado que contradiga a la Constitución. Por eso es que se dice, cuando una ley o una norma contradice la Constitución, se opone a ella, se dice, esa norma es inconstitucional. Otra forma de definir la Constitución es que es la ley fundamental que organiza el Estado. Es decir, la Constitución es la que nos dice cuántos poderes del Estado hay, cuántos órganos, cuántas instituciones, cuántas entidades descentralizadas, desconcentradas, autónomas e independientes existen, qué funciones, qué atribuciones tienen, cuáles son los roles y los mandatos, las obligaciones y los deberes que tienen cada uno de estos órganos de Estado. Otra manera de definir la Constitución es la Constitución como catálogo de derechos, la Constitución como un tesauro de derechos, un abanico, una lista amplia de derechos, en donde las personas y las colectividades aparecen como sujetas, como titulares de derechos, y el Estado, la sociedad, la comunidad tiene la obligación de cumplir con esos derechos. También una Constitución se define como una norma de convivencia social, es decir, la Constitución como la ley más importante de un país que establece los parámetros, las normas y los lineamientos para que una sociedad viva en paz, en tranquilidad y en armonía. Una Constitución se divide en su preámbulo, que es la parte introductoria, y el articulado, que es el cuerpo normativo en donde están los preceptos, disposiciones, derechos, garantías, libertades y demás postulados constitucionales. En el caso de Nicaragua, la Constitución Política de la República tiene 202 artículos y tiene 11 títulos. De estos 202 artículos, hay algunos que han sido derogados, como por ejemplo el literal E del artículo 171, y también han sido derogados los artículos 198, 199, 200 y 201. Estos últimos cuatro artículos están en las disposiciones finales de la Constitución. Hay varias formas de dividir el articulado de una Constitución. Algunas teóricas y teóricos dividen el articulado en dos grandes bloques, en la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es donde están los derechos, garantías y libertades del pueblo de Nicaragua. Y la parte orgánica en donde es donde se reflejan, donde se plasman las atribuciones, competencias de todos los poderes e instituciones del Estado. Los principios, la naturaleza,
las características del Estado y la nacionalidad nicaragüense va del artículo 1 al artículo 22. Ahí se establece que el Estado de Nicaragua es libre, soberano e independiente, que el Estado de Nicaragua es un Estado democrático y social de derecho, de que son deberes y derechos del pueblo nicaragüense la soberanía, autodeterminación e independencia, y que el pueblo es el soberano y que esa soberanía el pueblo la ejerce a través de las instituciones democráticas. Luego tenemos una segunda sección que son los derechos, deberes y garantías del pueblo de Nicaragua, que va de los artículos 23 al artículo 128. En esa sección están contemplados los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho a la nacionalidad, el derecho a ser protegido en garantías procesales, jurisdiccionales, garantías que no solamente se aplican a la jurisdicción, sino también a lo administrativo y se aplican en todas las ramas del derecho. También dentro de los derechos políticos está el derecho a elegir y ser electo, el derecho a participar en la cosa pública, el derecho a formar partidos políticos, el derecho a ser sujeto en los procesos de planeación y ejecución de los programas económicos y sociales del gobierno, entre otros tantos derechos. Luego tenemos una tercera sección que es de la organización del Estado, que va de los artículos 129 al artículo 181. Un cuarto apartado sería de la constitución política, es decir, la misma constitución se define a sí misma y establece que es la ley fundamental, que es la ley superior y que no puede haber ninguna disposición jurídica internacional o nacional que la contradiga. La constitución tiene supremacía. Sí, del artículo 182 al 195 y ahí se establecen los mecanismos de control constitucional que son los recursos que tiene la ciudadanía para que el Estado y la sociedad proteja sus derechos constitucionales. Y una quinta y última sección son las disposiciones finales que van del artículo 195 al artículo 202. Decíamos al principio que algunas de estas disposiciones ya fueron derogadas porque tenían una naturaleza transitoria, es decir, una vigencia temporal en el tiempo, y se establece el mecanismo de entrada en vigencia, es decir, entra en vigencia al momento de su publicación. El preámbulo de una constitución es la introducción, es donde se establecen los principios filosóficos, las fuentes de inspiración, el porqué de la constitución, cuál es la finalidad, el objetivo de una constitución. Todo eso va incluido en el preámbulo de una constitución. No tiene fuerza coercitiva, no tiene fuerza impositiva, porque eso solamente lo tiene el articulado. El preámbulo es la antesala para llegar al texto propiamente normativo de la constitución. En el caso de Nicaragua, el preámbulo tiene todos estos elementos que mencioné. Hay aspectos filosóficos, históricos, y los considerandos y las fuentes de inspiración de nuestra constitución. Nicaragua, como Estado libre, soberano, en un Estado revolucionario, el preámbulo evoca la lucha de nuestros antepasados originarios. Tanto Diriangén como Nicaragua lucharon, resistieron y se opusieron al colonialismo español y en algún momento firmaron un pacto de unidad para unir fuerzas y enfrentarse a los colonizadores, invasores, ese poder imperial, abusivo y destructor de los españoles que avasalló nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestras formas de producción y de organización.
Nuestra Constitución hace remembranza del prócer de la independencia centroamericana, Tomás Ruiz Romero. Nuestra Constitución evoca el espíritu de unidad centroamericana y la tradición combativa de nuestro pueblo, que inspirado en el ejemplo del general José Dolores Estrada, Andrés Castro y Emmanuel Mongalo, derrotaron al filibusterismo y la intervención norteamericana. Y es por eso que nuestra Constitución es una Constitución nacionalista y antiimperialista, centroamericanista en su evocación. Nuestra Constitución, en su preámbulo, también hace referencia al prócer de la independencia cultural, al poeta universal Rubén Darío, poeta antiimperialista, poeta latinoamericanista, poeta que reivindicó las identidades y los orígenes ancestrales de nuestros pueblos y de nuestra cultura, de nuestra identidad. También nuestra Constitución en el preámbulo hace referencia al general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, padre de la Revolución Popular Sandinista. El máximo ícono de nuestra revolución está sellado, plasmado, contemplado, escrito con letras imborrables en nuestra Constitución. Asimismo, se evoca el sentimiento nacionalista y libertario de las mujeres nicaragüenses, representado en nuestra heroína Blanca Estela Aráoz Pineda. Tenemos que recordar la gesta antiintervencionista del general Benjamín Zeledón, a quien el general Sandino le llamó héroe, le llamó libertador, y a quien el general Sandino le dedicó toda su lucha. Ahí está plasmada en el preámbulo la acción heroica de Rigoberto López Pérez, iniciador del principio del fin de la dictadura, hombre valiente, hombre arrojado, hombre sacrificado, entregó su misma existencia, su sangre por la libertad de Nicaragua. Tenemos a Carlos Fonseca Amador, que con su ejemplo es el más alto continuador de la herencia de Sandino. El comandante Carlos Fonseca Amador, redactor del programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tenemos ahí a este símbolo, a este gran símbolo de nuestra revolución, el comandante Carlos, como fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y jefe de la revolución. También nuestra Constitución incluye al mártir de las libertades públicas, al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Está plasmada también la imagen, la figura del Cardenal de la Paz y la Reconciliación, Cardenal Miguel Obando y Bravo, que en distintos momentos históricos aportó a los procesos de paz y del encuentro humano entre las familias nicaragüenses. La Constitución Política de Nicaragua es una constitución revolucionaria, porque el Estado está en función del pueblo. El Estado responde a los derechos y los intereses de las personas. Por eso dice nuestra Constitución que el principio y el fin de la actividad del Estado es la persona, la familia y la comunidad. Nuestra Constitución es una constitución revolucionaria porque coloca los derechos humanos en una posición de supremacía. Y así lo dice literalmente la Constitución, nuestra Constitución, que los derechos humanos ocupan una posición de supremacía. Nuestra Constitución es revolucionaria porque incluye derechos y principios como la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, el bien común, los derechos en todas sus generaciones y tipologías, la democracia participativa y representativa, y la obligación del Estado de asumirse como garante y como restituidor de todos los derechos humanos.